Presidente. Necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Feliz mañana de sábado, amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, a ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @senadogovco. Siempre con el numeral Voces del Senado, les decimos muy buenos días. Iniciamos la emisión del sábado, último día del mes de octubre, con una gran noticia. Las comisiones sextas del Congreso aprobaron el proyecto de ley que busca incentivar uno de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19. Les estamos hablando del sector turismo, que dentro de los aspectos más importantes está la reducción del IVA en tiquetes aéreos del 19 al 5% y acuerdos de pago en las deudas de los prestadores turísticos, entre otros beneficios. Margarita Arias con más información. La iniciativa contó con la ponencia del senador liberal Horacio José Serpa, quien indicó que era una gran noticia para los viajeros lo aprobado en la rebaja del IVA, servicios adicionales, equipaje, mascotas, entre otros, y la tarifa administrativa asociada a la comercialización de los mismos. Se aprobó el informe de ponencia, se aprobaron 12 artículos y uno de ellos, uno de los más importantes y representativos de este proyecto de ley, la reducción del IVA del 19 al 5% para tiquetes aéreos, servicios conexos como maletas, transporte de mascotas y tarifa administrativa que está relacionada con la comercialización de los tiquetes. Es una muy buena noticia para los viajeros y esperamos que este ahorro sea, por supuesto, otorgado al usuario. La senadora Ruby Chawi, del Partido Centro Democrático, acotó que el avance de las comisiones sextas conjuntas es positivo en la aprobación de la Ley General de Turismo. Y también los estímulos tributarios territoriales, los consejos municipales y distritales podrán otorgar las reducciones en los impuestos territoriales a los contribuyentes que se encuentren clasificados como prestadores de servicios turísticos durante el año 2021 y el 2022. Estamos trabajando. El turismo se reactiva. Por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, festejó la aprobación y mencionó algunos beneficios, como la exclusión del IVA para los servicios turísticos, que es un instrumento a través del cual se favorece a los operadores, la suspensión del pago, la sobretasa de energía por un tiempo adicional, también la renta en lo que son las asistencias para el adulto mayor y la posibilidad de 2 años más para cumplir con la construcción en el beneficio del 9% de impuesto de renta. Y quiero agradecer también el compromiso demostrado por todos ustedes, y hoy lo veo reflejado, el compromiso con un sector que nos une a todos. Y con esto quiero arrancar. Este sector, el sector del turismo, es un sector que tiene un enorme valor para nuestras regiones. ¿Qué más importante en este momento que contribuir al desarrollo de las regiones y a su reactivación y a potenciar sus capacidades y a ofrecerlas a nivel nacional y a nivel internacional? De eso se trata este proyecto de ley de turismo sostenible. El turismo tiene la virtud de que es un sector que no tiene colores. Es un sector que nos reúne a pesar de tener distintas maneras de pensar y que nos reúne por varias razones. Primero, por ese valor de lo regional, pero segundo, porque al final el turismo construye identidad, la identidad de un país que se caracteriza por tener en primer lugar esa biodiversidad, ese ser el segundo país más biodiverso del mundo y en donde encontramos que preservando la biodiversidad y que desde el turismo podemos preservarlo aún más, podemos fortalecer nuestra identidad como nación. También porque recoge nuestra cultura reflejada en la gastronomía, reflejada en la historia, reflejada en la tradición de nuestro patrimonio arquitectónico. Esta iniciativa pasa a su estudio en plenarias de cada corporación para ser ley de la República. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín.
Estos temas fueron noticia esta semana. Proyectos para titulación de pequeños predios rurales, fortalecer la comercialización de productos agrícolas y creación de asociaciones campesinas aprobó la Comisión Quinta. Por unanimidad, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto que modifica y adopta una política migratoria integral. En debate de control político de la Comisión Segunda, se analizaron las posibles injerencias del gobierno en las elecciones de los Estados Unidos de América. Desigualdad en Colombia se ha agravado por efectos del COVID-19, sostienen senadores de la Comisión Tercera. Iniciativas en favor de concejales de cuarta, quinta y sexta categoría, así como mecanismos de prevención y lucha contra el dopaje, tuvieron luz verde en Comisión Primera. Audiencia pública en Comisión Quinta analiza impactos de fumigación con glifosato a cultivos ilícitos. Protección constitucional a los páramos, acto legislativo aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Intenso trabajo para fortalecer el sector agrícola tuvo esta semana la Comisión Quinta del Senado, dándole primer debate a tres proyectos de ley que contaron con total respaldo de los integrantes de esta célula legislativa. Rodrigo Meléndez con más detalles. El primer proyecto, el 115 de 2020, está encaminado a normalizar la propiedad de pequeños predios rurales. El ponente, senador Jorge Eduardo Londoño, de la Alianza Verde, presentó cifras que dan cuenta de la gran tarea que toca emprender. Hemos insistido en que esta debe ser una política de Estado. La Agencia Nacional de Tierra ha tramitado 8.600 títulos en 2 años, es decir, 4.300 títulos al año. Si tenemos 2.500.000 predios por formalizar, querría decir que necesitamos alrededor de 580 años para que podamos formalizar todos los predios que tenemos en el país sin formalizar. El proyecto 036 de 2020 busca fortalecer los esquemas de agricultura por contrato, así como el sistema de precios de las cadenas de comercialización en sectores agropecuario y pesquero. El congresista Alejandro Corrales, del Centro Democrático. Pues obviamente es fortalecer los esquemas de agricultura por contrato y esos sistemas de información de precios que tenemos hoy en la cadena, pero que tienen falencias. Lo que queremos es corregir esas falencias y evitar las distorsiones de mercado que se generan. Tiene también como objeto establecer como política de Estado esos esquemas de agricultura por contrato. Un tercer proyecto bajo el número 111, Senado, tiene como objetivo establecer normas para que los campesinos se asocien y faciliten sus relaciones con el gobierno, destacó el senador ponente Didier Lobo de Cambio Radical. Un proyecto de ley que tiene que ver con todas las asociaciones campesinas y las asociaciones agropecuarias. Se facilitan, por supuesto, todas esas relaciones con la administración pública, donde los pobres más pobres son nuestros campesinos. El 60% del empleo rural es informal, el 83% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud, el 55% de los campesinos pobres nunca han recibido asistencia técnica, el 11% no tiene vivienda, el 16% tiene vivienda, pero en mal estado. La mesa directiva de la comisión llamó la atención de los senadores y senadoras para sacar adelante en plenaria estos proyectos que benefician a uno de los sectores más importantes de la economía. Voces del Senado. Ante la necesidad de dar solución a la problemática migrante que se vive en el país, en la plenaria mixta se dio vía libre al proyecto que busca mejorar las políticas tanto de nuestros connacionales como de extranjeros que vengan en busca de oportunidades. La senadora del partido Cambio Radical y ponente, Emma Claudia Castellanos, indicó que esta política busca ofrecer mejores beneficios a los cerca de 5 millones de colombianos que se encuentran en el exterior. Recordemos que los países con legislación avanzada en esta materia han entendido que la migración, más que un problema, debe ser visto como una oportunidad. Y para abordarla desde esa perspectiva, se requiere un marco de política pública que permita una mejor articulación y coordinación con los diferentes actores institucionales. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué se necesita la política integral migratoria? Porque tenemos 5 millones de colombianos residiendo en el exterior y muchos han querido volver a casa, por lo cual queremos facilitarles la vía de retorno. Este es uno de los objetivos de este proyecto. Sabemos que por cuenta de la pandemia las cifras de retorno seguirán aumentando. Por ello, vamos a fortalecer las medidas de integración social, económica y productiva. Y esta iniciativa dice que Colombia abre sus brazos y les da la bienvenida. Necesitamos darle la mano a los millones de compatriotas, quienes a pesar de estar lejos de la patria, quieren estar cerca. El proyecto, que fue un trabajo de la mano con el gobierno nacional, prioriza dar garantías a quienes lleguen a tierras extranjeras. En este sentido, la canciller
canciller de Colombia, Claudia Blum, expuso las virtudes del proyecto. El proyecto tiene como fin promover una migración segura, regular y ordenada con enfoque de derechos humanos. Honorables senadores y senadoras, esta iniciativa adapta y actualiza dispersos marcos regulatorios para tener una ley acorde con la realidad actual de Colombia como país emisor de tránsito y receptor de migrantes. Por eso, el proyecto incluye medidas para la atención a colombianos migrantes que requieren servicios o apoyo en el exterior, incluso en situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, programas para vincularlos con el país y para acompañarlos cuando decidan regresar. Voces del Senado. La Comisión Segunda realizó en sesión no presencial el debate de control político a la ministra de Relaciones Exteriores por la posible injerencia de funcionarios del gobierno de Colombia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Gloria Moncayo con más detalles. En este debate, el citante y senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, recordó que el principio o el deber del Estado es de no intervención en los asuntos de otro país. Esto constituye una norma fundamental del actual derecho internacional y es uno de los principios rectores de las relaciones exteriores. Está, como se dijo aquí, el artículo 9 de la Constitución, que dice: las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En su intervención, la senadora Paola Alguín, del Centro Democrático, pidió no olvidar que la Constitución colombiana garantiza a toda persona la libertad de libre expresión. La Constitución tiene en el artículo 20 un derecho fundamental de informar y de recibir información veraz, imparcial, de fundar medios masivos que son libres y que tienen responsabilidad social. Por su parte, el senador de Alianza Verde y también citante de este debate, Antonio Sanguino, aclaró que no se trata de la libre opinión, sino de la participación en la política electoral de otro país. Y eso es lo que significa una violación de las normas de ese país, como también significa una violación del derecho internacional y de nuestra propia Constitución. La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, respondió las preguntas del cuestionario que esta colectividad le envió sobre la injerencia de funcionarios del gobierno de Colombia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. El Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene conocimiento de que sus funcionarios estén vinculados a este tipo de actividades, ni mucho menos que hayan utilizado o invertido recursos públicos en acciones políticas. Voces del Senado. Escuchando al gobierno plantear sus políticas en cuanto a la reducción de la desigualdad, especialmente en tiempos de la pandemia, se llevó a cabo en la Comisión Tercera un debate de control político con el objeto de conocer las estrategias que faciliten soluciones a esta problemática. El senador de la lista de decentes, Gustavo Bolívar, citante del debate, inició con cifras de muertes por COVID-19 en estratos populares y refiriéndose a la brecha entre ricos y pobres. La mayoría de muertos los están aportando los sectores 1, 2 y 3. Del total, ya además, ya casi 31 mil muertos en Colombia. El estrato 1 aporta 34%, el estrato 2 35% y el 3 21%. Nosotros no criticamos la riqueza. Ojalá multipliquen sus riquezas por 10 o por 20 si quieren, que sean muy ricos. Lo que nosotros atacamos aquí es la brecha. Que tengan ellos mucha plata y mucho dinero más, pero que los pobres tengan también un ascenso que les pueda significar mejorar su nivel de vida. El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, reconoció los efectos en la salud y economía causados por el virus. Yo diría como los efectos en términos de dos ejes, digamos, del eje de salud y el eje de crecimiento. Por supuesto, un choque de estos es un choque devastador en ambos ejes, y lo ha sido en toda América. ¿Cuáles han sido nuestros resultados en salud? Nuestros muertos por millón de habitantes, por supuesto que América Latina ha tenido unos resultados malos y Colombia no escapa a esos resultados. Pero en medio de las economías que tienen características similares a las nuestras, hemos tenido un comportamiento mejor en salud y en términos de crecimiento económico hemos estado en la media o un poco mejor que la media. Colombia ha avanzado en muchos aspectos en los últimos años, pero aún enfrenta grandes desafíos, aceptó la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra. No solo Colombia, sino el mundo, hay un consenso, nos vamos a empobrecer y aquí ya mostramos, nosotros vamos a tener un aumento de más de 10 puntos porcentuales en la pobreza. Es una tragedia social, es una tragedia nacional y tenemos todos que buscar abordarla, y por eso tengo que resaltar aquí que el gobierno nacional
ha hecho un excelente esfuerzo para responder sin ser todavía suficiente porque nos ha desbordado la magnitud. Finalmente, el congresista Germán Darío Hoyos del partido de la U resaltó el tono positivo del debate. Yo quiero resaltar, presidente, este debate, un debate que llama a la reflexión, un debate muy bien fundamentado y documentado, la forma como lo planteó, la forma que ha dicho sus cosas, yo creo que hay que resaltar, sobre todo porque hay cosas que lo hacen un tono propositivo. Voces del Senado. Esta semana en debate de la Comisión Primera Constitucional fueron aprobadas varias iniciativas para beneficio de los concejales de pequeños municipios cuya remuneración económica no es la mejor, e igualmente el proyecto que busca darle protección en salud a los deportistas y prevenir los casos de dopaje. De esta manera, el primer proyecto daría una mejor remuneración salarial a los concejales, teniendo en cuenta que dado el cargo que ocupan no tienen opciones de desempeñar otros cargos para su sostenimiento. La senadora conservadora Esperanza Andrade, como ponente, afirmó: acuérdense que los concejales igualmente, honorables senadores, tienen la prohibición de ejercer cualquier otro cargo o otra actividad económica. Luego, lo que pretende este proyecto de ley, reitero, es simplemente tener una equivalencia en el tema de los salarios, de un salario mínimo. Por eso es importante decirles a ustedes que con este proyecto vamos a beneficiar a más concejales, casi al 90% en el país. Está autorizado por Constitución, facultado el legislativo para establecer esta modificación en la tabla por el cual se liquidan los honorarios de los concejales, a los que se hace referencia también a la seguridad social de ellos, también a los principios de que haya proporcionalidad y razonabilidad de configuración de las mismas. El impacto fiscal sería asumido por el Estado y no por las pequeñas alcaldías que cuentan apenas con los recursos necesarios, evitaría incluso la corrupción y promovería la transparencia, expresó el senador de la Alianza Verde, Iván Name. Por lo menos busquemos darle dignidad a la remuneración de los concejales de las bases, de tal manera que ahí hay un mecanismo de anticorrupción cuando hablamos de darle siquiera un nivel digno a la remuneración de ellos, que el impacto fiscal. El otro proyecto que tuvo luz verde en la comisión es el que establecería parámetros para la prevención en el dopaje para los deportistas del país y asimismo se crearía un tribunal donde se brinden garantías para sus procesos, explicó el senador Santiago Valencia del partido Centro Democrático. Por eso es muy importante garantizar a través de la creación de este tribunal disciplinario pues que sea absolutamente independiente y que se elimine cualquier conflicto de interés y que además quien decida pues sea absolutamente imparcial y autónomo, esto también por supuesto redundando en los derechos de los deportistas. Tiene que ser un órgano independiente que juzgará y decidirá sobre las posibles infracciones de acuerdo al Código Mundial Antidopaje y a la normatividad nacional. Otras posibles infracciones sobre el dopaje que le sean propias y por supuesto las sanciones que imponga este tribunal deberán ajustarse a lo dispuesto nuevamente en el Código Mundial Antidopaje. Es importante que sepan que tiene una doble instancia, es decir, una sala disciplinaria y una sala de apelaciones. Esto es lo más lógico porque pues evidentemente les digo, como este es un sistema garantista donde el deportista podrá defenderse, pues parte de sus derechos también es acudir ante un superior independiente autónomo que eventualmente pueda resolver de una manera distinta la primera instancia. De igual forma, el proyecto que recibió el apoyo de todas las colectividades contribuirá a mejorar e impulsar el deporte en el país. Otro de los ponentes, el senador conservador Juan Carlos García, expresó: una creación de procedimientos disciplinarios en donde contemplamos las indagaciones preliminares, en donde entrarán a la formulación de cargo, las prácticas de pruebas, su audiencia de instrucción y su audiencia de decisión. Todo esto en marco de la Constitución, del artículo 29, en el marco del debido proceso. Igualmente, en la misma línea de trabajo que ha llevado esta comisión en el seno del Congreso de la República, el articulado nos permite los medios de uso electrónicos. Voces del Senado. Siguiendo con las audiencias programadas, la Comisión Quinta escuchó voces a favor y en contra de la fumigación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, esto previo a un proyecto de ley que prohíbe el uso del producto en Colombia. El presidente de la Comisión, Guillermo García Realpe, del Partido Liberal, destacó la importancia de dar a conocer los efectos a la biodiversidad que puede generar la aspersión con glifosato. Y también, por supuesto, los instrumentos que creemos muchos los colombianos que deben ser los que deben inducir el propósito de combatir los cultivos de
uso ilícito, combatir el narcotráfico, pero en estrategias ambientalmente sostenibles, en estrategias amigables con la naturaleza, en estrategias con promover una economía legal y rentable en las regiones, como lo hemos propuesto repetidamente, pero por supuesto, aquí no vamos a imponer la posición nuestra, los vamos a escuchar. Desde la sociedad civil, el economista Andrés Espinosa citó fuentes que aseguran que el químico no es cancerígeno. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, creada en Estados Unidos precisamente en 1970, determinó que el glifosato no era cancerígeno para los humanos. Esta decisión se basó en una evaluación científica independiente de salud y del impacto ambiental, fuera utilizada de manera privada o pública. Según este examen de la EPA, el glifosato ha sido utilizado como un herbicida de amplio espectro en 115 millones de hectáreas en promedio. El congresista de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, coautor del proyecto, anotó que el uso del glifosato ha sido ineficaz para desterrar los cultivos ilícitos y es nocivo para la salud. El uso del glifosato genera impactos socioambientales con altos costos en su uso y además de eso es ineficiente. Los estudios científicos y la evidencia sobre los efectos del glifosato revelan los elevados riesgos que representa la exposición, el contacto y el consumo de esta sustancia y sus diferentes derivados para la salud pública, la salud colectiva e individual en cualquiera de sus modalidades y presentaciones. Como nota especial, el niño Francisco Vera, activista climático, señaló el daño colateral a la biodiversidad que causa este producto. No solo afecta en solo la salud humana, sino en la salud de otros animales y especies al mismo tiempo, pero también en los ecosistemas acuáticos. Al mismo tiempo, pues, hay que tener en cuenta el derecho internacional como el principio precautorio que solo se aplica a la hora de ver que actividades antropogénicas, es decir, actividades que vengan del hombre, pues tengan una gran magnitud en el daño que se le puede dar a alguna u otra forma de vida. Jugar, como lo hace el glifosato, a alterar los ciclos biológicos de la vida es algo que también nos puede ver afectados en un presente y en un futuro. Al cierre, el senador del Centro Democrático, Alejandro Corrales, advirtió los peligros de la expansión del narcotráfico si no se hacen fumigaciones aéreas. Aquí no se está aplicando sobre la cebolla, sobre los cultivos de papa ni de café, no se está aplicando sobre cultivos de flores de exportación. Aquí se está aplicando sobre una planta y sobre unos cultivos totalmente ilícitos y eso es lo que queremos. Ahora, también hay que dejar claro en dónde no se aplica. En los parques naturales, en las fuentes de agua, en los caseríos, en los asentamientos humanos. No se hace expansión aérea en parques naturales, pero Ave María, si los carteles de narcotráfico se metieron a esos parques a cultivar porque saben que la misma ley entonces termina protegiendo lo ilícito. Se programarán otras audiencias públicas sobre el tema antes de que sea presentado en la comisión para su estudio y aprobación. Voces del Senado. La defensa de los ecosistemas para esta legislatura ha sido clave, pues fueron varios los debates suscitados para preservar los recursos hídricos, así como el cuidado de la flora y fauna. Tanto así que en la plenaria mixta del Senado fue aprobado en segundo debate el acto legislativo que modifica el artículo 79 de la Constitución y otorga protección constitucional a los páramos, abarcando además lo referente a la minería de la región. La senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, destacó. Incluye primero la prioridad de la defensa del agua por parte del Estado y posteriormente hace la prohibición general sobre la explotación minera y de hidrocarburos en los páramos. Posteriormente también hablamos de las zonas de amortiguamiento, porque ahí está gran parte de la discusión hoy en día, sobre todo en dos aspectos, señor presidente y queridos congresistas, que vale la pena mencionar. El primero, frente a las actividades de minería tradicional, artesanal, de subsistencia que se han venido desarrollando alrededor de los páramos y que suponen un enorme reto para estas normas, porque evidentemente ninguno de los legisladores queremos que esto signifique pues que haya una drasticidad frente a esos pequeños mineros, pero sí necesariamente una contención de cualquier efecto adverso sobre los ecosistemas. Y lo segundo, las zonas de amortiguamiento tienen que tener una especial protección, porque ¿de qué nos sirve proteger los páramos si esas zonas que colindan con ellos no son al mismo tiempo debidamente protegidas? Igualmente, como autora del proyecto, la senadora de la misma colectividad, Paola Holguín, señaló. Nosotros queremos
queremos que sea un proyecto equilibrado bajo la premisa de conservar produciendo, de producir conservando, bajo la premisa del compromiso con el desarrollo sostenible y sustentable, pero también sin llegar al extremo de satanizar y prohibir las actividades productivas en todo el país. Y esa es una angustia hacia donde uno siente que hay sectores dirigiendo este debate. Como respaldo al proyecto, el senador del partido Mira Carlos Guevara subrayó que es necesaria una estrategia que soporte la protección de los páramos y los recursos hídricos que allí yacen. Nosotros en el debate señalamos que era necesario la creación de la subcuenta de páramos. Ya el ministro anunció la semana pasada un recurso muy importante para la protección de los 37 ecosistemas que hoy están en nuestro país, más de 22 mil millones de pesos, pero aquí hay que involucrar a los campesinos, hay que involucrar a la población que hoy tiene asiento en esta zona de páramos, en la zona de subpáramos, en la zona de bosque alto andino y en las demás zonas de amortiguación, porque eso es un ecosistema que tiene conexión, pero indudablemente esta es una estrategia central. Voces del Senado. Los congresistas en las redes sociales. Esta semana nuestra sesión inicia con lo expresado por el senador Armando Benedetti en su cuenta @WABenedetti. Hemos aprobado en la Comisión Primera el proyecto que crea el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Puerto Colombia. Ahora su discusión continuará en la plenaria. El legislador Santiago Valencia en su cuenta @Zambalgo anunció: con 15 votos a favor fue aprobado el proyecto de ley que crea el Tribunal Disciplinario Antidopaje en Colombia. Seguirá su curso en la plenaria del Senado para convertirse en ley de la República. En @RichterLópez, el senador dijo: los niños, niñas y adolescentes, así como las medidas de prevención para erradicar cualquier abuso contra ellos, debe ser una prioridad para el Estado y para la agenda nacional. La senadora Aidelis Arazo Cubillos, en su cuenta @AidelisArazoC, trinó: avanzamos hacia una ley migratoria integral. Desde 2014, el partido Mira emprendió este camino, teniendo muy presentes a nuestros colombianos en el exterior y las necesidades de la población migrante. El senador Eduardo Emilio Pacheco, en su cuenta @PachecoCuello, respaldó el proyecto de ley que prohíbe la exploración y explotación minera en zonas de páramos. Elevar la prohibición de la exploración y explotación de minera en los páramos es de vital importancia. Y creo que en eso va a existir un gran consenso, no solamente en esta plenaria, sino que nosotros esperamos que haga realidad este acto legislativo, y así lo vamos a seguir insistiendo hasta el final. La pérdida de la biodiversidad es una pérdida para la humanidad. Estamos de acuerdo en que realmente las zonas adyacentes deberían formar parte, lógicamente, de este proyecto de ley. Cuéntenos sus opiniones en @SenadoGoCo. Su opinión también cuenta. Soy JJ Uribe en Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGoCo. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Mónica Benguechea Hernández, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico, Gloria Moncayo, Margarita Arias, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.